pasa chavales, bueno tíos, pues si tenemos el evento de días ese lamentable, no sé cuál será el siguiente a lo mejor, no sé, sobre los gallumbos no sé si llevan, pues no sé, Calvin Klein pues 99 de físico, o de las gafas yo que sé, aquí de las chofis, depende de la marca de chofis que lleven ahí los jugadores, pues le sube, no sé, la visión de pase, lamentable una vez más así que bueno chavales, mientras carga esto, porque me ha echado dos veces, a mí ahí están durante una semana, así que bueno, estarán para las recompensas de raivas y tal, como bueno, la mafia, eh, cualquier cosa me esperaba, eh, bueno, vamos a ir viendo, a ver, adidas numbers los artículos de adidas numbers son artículos artículos En directo especiales que mejorarán durante la temporada según las botas adidas que lleven los jugadores en el campo. A mí realmente me parece vergonzoso esto, pero bueno. Después de dos mejoras consecutivas, su atributo correspondiente en un Versap alcanzará 99. Adidas Predator, regates o paradas y si es un portero. Las adidas X, ritmo y las Copa Pases. Busca la mejora 2 a finales de diciembre y la, la última mejora 3 a finales de abril. Vale, puesto que eh, esto pone ahí eh, la primera mejora, ¿no? Bueno, la no, que será la 2, pero bueno, realmente la. Que es la primera mejora cuando va a hacer el app la carta es pues en Navidad. Y la siguiente a finales de abril. Que ojo, eh, finales de abril. O sea, que nos estamos poniendo en mayo. O sea, la siguiente es en mayo. Ojo, eh, El 99 es en mayo. Ay, normal, no te van a poner ahora una carta con 99 velocidad. No tendría ningún sentido. Bueno, aunque esta gente hace todo sin sentido. A lo mejor se pone a regalar iconos o algo así. Venga, vamos a ver un objetivo. A ver cuál es la carta regalada. A ver si tiene algo. Bueno, el berwin ese, bueno. Bueno, oiga, ni tan mal, ¿eh? El Berwin este, a ver. Eh, bueno, 4 y 2, las dos son un poco F, la verdad. Pero buen ritmo, buen tiro, buen regate. Eh, bueno, buena liga, ¿no? Eh, aparte es MI. Buena liga, la verdad. Finalización 79, lamentable. Tiene mucha potencia, pero la finalización... Uh, un poco F, regates. Agilidad tiene solamente 83. No creo que vaya a ser tan muy muy descomunal. Pero bueno, este, este que le va a subir. Es que yo qué sé. Esto que... Yo qué sé. Las botas que lleva este pibe. A ver. ¿Dónde pone lo que vaya a subir esta carta? No lo no sé, tío. Yo no sé dónde pone exactamente qué es lo que le suben a esta carta. Habrá que buscar... Um, ya creo que será el colmo. ¿no? Hay que buscar de verdad qué botas lleva este pibe. O a lo mejor es por el muñeco. Que sé, no sé. Eh, de todas maneras, ¿qué hay que hacer con esto? asisten en 5 partidos distintos en el Amistoso en directo Numbers Up con 10 jugadores con 75 de pase en tu 11 inicial. Ah, vale, bueno, esto no es. Marca, asisten en 5, en 5, uh, marca en 5 y juega 5. Vale, simplemente aquí lo que hay que hacer es tener. Es tener todos los jugadores, menos el portero, ¿no? Con 70. Ah, no, no, espérate. Sí, 75 de pase, este. 82 de ritmo. 80 de regate. Hostia, pues esto habrá que ver la típica plantilla. Que los tenga todos a la vez. Porque es que si no, tremendo coñazo. Vale, chavales, pues aquí los tenemos. Los que usan las Adidas Copa, esos suben el. El pase, vamos. ¡Ah, oh, madre mía! Fijaros a Hamels. Si el Hamels ese hubiese corrido 99, pues bueno, seguramente hubiese sido el mejor defensa del juego, ¿no? Um, pero no, le suben el pase, así que bueno, me la pela totalmente con 60 de. con 60 de, de ritmo, tío. El Hamels ese arroz, el Rice ese arroz, el Diaguara ese, sinceramente, bueno, muy buen pase, pero es que me parece mejor los típicos veces que han salido por ahí, pues, pues un. Un Berratti o algo así, ¿no? Luego Teresteguen se queda una carta bastante tocha de portero. Militao se le sube en el regate, que bueno, a lo mejor lo que hace es que gire de locos. El Neuhaus ese también. Bueno, yo sinceramente me toca cualquiera de estas y me la pela bastante. Si Militao hubiese tenido 99 de ritmo, ojo, eh, aún así, aún así esta carta es un pepino. Por ahora la lo mejor Militao. Joao Félix, vale, si sí, Joao Félix va a ser un pepino un Diego Yota, será bueno pero no me hace Mucha ilusión, Reina, Pff, es que no, no Me convence, eh, a no ser que vayas con Bundes y tal, a mí el año pasado el la carta esta que salió extraña estas de Reina, ¿no? De jóvenes, no sé cuánto. Un poco de F. Dembélé, se tiene que ser un gruoncio descomunal, aunque corra. Y Reguilón. Reguilón sí que es interesante, aunque yo ahora mismo bueno, lo puedo fichar, a lo mejor en algún momento. Porque ahora mismo estoy utilizando al. Al rompetangas, este no me acuerdo cómo se llama. Cornet, y va bastante bien. Pero el Reguilón ese puede dar juego. Aún así, el Cornet este es que parece que incluso a lo mejor es mejor. A ver, en mi opinión, en mi humilde opinión, viendo las cartas, pues a lo mejor Militao, Joao Félix y. ¿Qué queréis que os diga? Diego, yo también será bueno, probablemente. Pero vamos a ver, a mí no. No hay ninguna que me mate. ¿vale? Seguramente Yo sea buenísimo, ¿eh? eso sí. Yo Félix obviamente sea una carta muy top. Pero lo demás. Bueno, sí. Militado, Yo Félix. Punto. Luego ya está en un escalón por debajo todo lo demás. Y luego no, hay tremendas mierdas como James, eh, Rice, Jaguar y tal. Pero, pero, claro, tiene que haber algún SBC, el lunes, bueno, supongo que será el lunes, meterán el SBC ese de jugador más 82, de no sé qué, jugador más 82, de, bueno, de ritmo, de pase y tal Vamos a ver, vamos a ver aquí en directito, ausencia oh, ¡Ausencio! Bueno, a ver, sinceramente, a ver este Ausencio, buena agilidad, equilibrio un poco más F, buen control de balón eh, pero tío, si es que aquí no te pone exactamente qué botas lleva, tío. Vale, chavales, acabo de mirarlo. No sé si esto es una de las gracias de la mafia, que busques qué botas lleva los jugadores, porque es que aquí no lo pone por ningún lado. O probablemente yo esté cegato y lo ponga en algún sitio y no, no lo veo. Creo que llevan las de regate. Man, no sé qué piden exactamente por ausencia. Vamos a ver. Unifi 82 baratito y 84 bueno tampoco es muy caro eh tampoco es muy caro este ausencia aún así en resumen a mí personalmente me parece una mierda la promoción esta excepto Juan feliz Juan feliz va a ser bueno eh, nada es imposible electro únicos nada más no 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 nada más las mejoritas las meterán el lunes supongo que van a meter sobres más 82 de ritmo más 82 de pase más 82 de regate bueno eso a lo mejor sí que está más o menos interesante a ver unas cuantas Um, y a ver, este de nada es imposible. Unos electrolatinos. ¿Y qué te pide por el electrolatino? Ligas máximo 4, jugadores del mismo país máximo 6, jugadores de un club máximo 3. Y jugadores únicos, mínimo uno. Y luego con 75 de operación, 85 de química. más vale, esto me lo haré luego en el directazo de calidad. Que vamos a estar jugando ahí un poquito de FUT Champions, hablando un poco de, de la promo. Y bueno, tenemos un montón de sobres que me han dicho algunos subs que vamos a abrir, recompensas y bueno, a tope. Vale, chavales, y para acabar a ver en la tienda, ¿nos ha metido una preview? No creo, ¿verdad que no? No creo que hoy haya preview. ¿Qué es esto? Madre mía. Sobres promocionales, ¿veis? Ya sabía yo que hoy preview arroz pegado. Eh, 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 no, sobres de 45.000 eh, y ya está. ¿no? Simplemente sobres de 45.000. Antes de acabar el vídeo, como suelo hacer últimamente, no tengo preview, ¿no? no eh, Antes de, de acabar el vídeo, voy a ir a ver cuánto cuesta Juan Feliz. Porque ese sí que está Pepino, bueno, y. Y militao, la verdad, es que me mola, me mola militao. Eh, lo podría meter a lo mejor al militado Vale, evidentemente no han metido la carta aquí, como siempre. lamentable. Comprar ya mínimo. Lo vamos a poner, yo supongo que mínimo 20.000 monedas debe estar. Y aquí está. ¡Un millón! ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Esto supongo que caerá estrepitosamente. Esto va a caer estrepitosamente. ¿Qué cojones va a costar esto un millón? Y el Juan Feliz, que cuesta entonces 7.000. A ver. Ah, vale, 130K. Está pujado. No, está puesto en un millón, pero vamos, esto porque el primero lo ha puesto en un millón. Porque esta carta yo creo que ni de broma, ni de broma va a costar algo así. A ver, y Juan Feliz. A ver, aquí está Joan Feliz, y sí, mínimo 20.000, aquí estarán saliendo, vale, un millón y medio. A ver, tampoco, tampoco va a costar eso. Esta carta es una cartorra de cagarse. ¿Os acordáis del año pasado, tío, el Player de the que era buenísimo que no lo robó la mafia. Literalmente no lo robó, ¿no? Duró un mes o así y luego ya al carrer. Eh, a ver, si supone que. A ver, las estas estas yo las leo y tal. Pues por hacernos una idea. Porque luego son tan mentiras. Y luego lo que hay que hacer es probar al jugador o ver reviews y ver cómo se mueve y tal. Tiene lo de regateador técnico importante. Será. No sé si pongo su, su body type es Lean, no lo sé. Pero bueno, ver, este, yo creo que este. Bueno, ojo, normal, normal, eh. Aún así, yo creo que va a ser muy bueno. Esta carta va a ser muy pepina. Pero vamos, que yo no pagaría un millón trescientas lo le cuesta Mbappé y se cagará en este Joe Félix. Pues, chavales, lo he dicho. Personalmente considero una pedaza de mierda esta promoción. No hay ningún jugador que diga, Dios mío, qué pedaza de pepino. Esto va a cambiar el mercado y tal. No, la verdad, si sí, yo feliz está bien, militar está bien. Bueno, se me ha olvidado mirar a Regulín, pero. Pero, hombre, es que me parece que. Ya he dicho en primer momento me, me olía mal, eh. Porque, bueno, los habían filtrado. Seguramente lo habéis visto. Me parece lamentable las filtraciones. O sea, están quitando toda la gracia al juego. Eh, mira, Regulín, pues sí, esto se pondrá al final en que, pues. Eh, si está. Ahora mismo está en 300K, pues por debajo de las 100, supongo, ¿no? Eh, 3 y 3, un poco F eso. Pero, ¿y tiene alto y alto? Sí, alto y alto, esto está bien. Este sí que lo probaré, en algún momento este lo probaré. Porque bueno, pues, el Cornet S me está flipando. ¿eh? Los que tengáis Premier, probad al, al Cornet S. Pero me decía, tío, me parece una pedazo de mierda esta promoción. Ese ausencio, mmm, yo no me lo haría, la verdad, no creo que me lo haga. Está barato, eso sí, habrá que ver, a lo mejor. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Esas son stats que están ahí puestas. Pero, pero bueno, la verdad es que está barato, habrá que ver alguna review. Y bueno, a lo mejor lo puedes llevar de revulsivo, yo qué sé. Pero. Pero una mierda la promoción. Así que nada, no, chavales, vamos al vídeo. Dadle like, suscribiros y comentar sobre todo suscribiros. Camino, camino a las 3.500 subs. Hoy esta noche a las 9 menos cuarto. Más o menos, como siempre. Ya sabéis, aquí en YouTube, directazo de calidad. Y yo que sé, te todos un poco. Un poco, meh, un poco meh con esta promoción. Así que no, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo, en el directazo de esta noche.